Hola, mi nombre es José Luis Medina, trabajo para SKF Española para la División de Herramientas de Mantenimiento. En esta ocasión vamos a hablar de una pieza que llamamos Vibracon. Es una pieza que se instala directamente sobre las bases de las máquinas con la finalidad de compensar esas desalineaciones que podemos encontrar. Están fabricados de acero al carbono, tratado, y para condiciones más exigentes, con una alta posibilidad de corrosión, en acero inoxidable. En los procesos de alineación láser, como vemos en este equipo, normalmente es necesario hacer ajustes alrededor de la centésima del milímetro, que son las precisiones a las que normalmente trabajamos con los equipos de alineación. Por tanto, pues necesitamos ajustar de manera precisa cada una de esas patas. El método tradicional consiste en usar chapas calibradas. Chapas como estas son chapas planas que se colocan directamente debajo de las patas de los motores. Con esto se consigue corregir la pata, el paralelismo. Pero existe algo que se llama la pata coja, un fenómeno que es muy conocido en el mundo industrial y que nos dificulta la realización de las alineaciones. En el caso de patas cojas paralelas, es fácilmente ajustable con chapas planas. Es una pata paralela, el efecto del restaurante, más o menos una pata. Normalmente vamos allí y ¿cómo la compensamos? Pues le introducimos algún material con el que podemos compensarlo. El problema viene cuando tenemos patas cojas angulares. Esas patas cojas tienen un problema bastante, es un tema bastante complicado de corregir con una chapa plana. Para ello se ha diseñado esta pieza mecánica, que como veis es lo que hace es compensar esos errores de planitud que puedan existir entre las patas y la bancada de los motores. ¿Vale? Hasta 4 grados podemos corregir. ¿Dónde encontramos este tipo de máquina? Pues básicamente en cualquier fábrica industrial y cualquier medio en el que se produzca algo, ¿vale? Es una solución, los Vibracon es una solución que se ha desarrollado para el mundo marino, donde tenemos máquinas muy grandes, donde es muy difícil hacer las alineaciones de manera fácil o rápida. Por ello, se nace de allí esa idea y se ha trasladado ahora al mundo industrial. Sencillez, no es necesario hacer mecanizados en las bancadas, su propia altura permite compensar algunas diferencias que se encuentran normalmente entre bancadas. Cuando cambiamos de un motor por otro, encontramos algunas diferencias de hasta 10-15 milímetros, y normalmente lo que se usa son chapas mecanizadas, en este caso directamente una pieza fabricada a medida en un proceso estándar que se coloca debajo de él. Más información podemos encontrar en la página web de SKF, en una serie de publicaciones que estarán colgadas en el vídeo, a seguir del vídeo, o directamente con cualquiera de nuestros distribuidores oficiales en